Y entre las olas, muerte. He dejado atrás el paisaje de mi infancia. A mi padre hundido, a mi madre llorando. Lo he dejado todo. Los amigos, la miseria, las ruinas de mi casa, el pasado, el hambre no. Esa la traigo conmigo, envuelta en esperanza. Me ha acompañado todo el camino. He jugado con la suerte buscando el horizonte, cerrando los ojos, apretando los dientes. No creas que voy tras de un sueño, es solo que huyo de una realidad cada vez menos humana, cada vez más sangrante. He dejado atrás un amor envuelto en lágrimas que apenas si estaba comenzando. He dejado mis raíces, las montañas, los caminos que tantas veces he pisado y todo ha servido de nada. Tanto frío, tanto miedo para al final venir a morir a esta playa. Una de las cosas más bellas y más necesarias en nuestra vida es el arte, la literatura, la pintura, la escultura, todas aquellas cosas que nos hacen más llevadera y que nos ponen la piel de gallina, como me la acaba de poner ahora mismo a mí, Paco Mora, eh, que me acompaña y que nos acaba de leer esta preciosa poesía. Eh, Paco Mora, buenas noches. Hola, muy buenas noches. Artista, ciudad realeño, que eh, lo primero, ¿de quién es la poesía? Pues la poesía da la casualidad que, que han sacado en este último número de una revista literaria que, que lleva ya años populando por aquí, por, por puertollano, que se llama Alforja de Stariver y es de un gran poeta puertollanero también, que es Ramón Merino. Bueno, pues eh, para que no esté solo aquí conmigo, aunque vamos eh, encantada, pero también nos acompaña Emiliano vozmediano también un gran artista de aquí de Ciudad Real. Hola Nani. Es un bueno, placer, sí. El placer hoy va a ser mío, no hay duda, porque yo no tengo esa gran capacidad de creación como ellos. Eh, a lo mejor el, la gente que tenga esa capacidad de transmitir, de expresar, eh, en el caso de Emiliano Voz Mediano, la mejor forma de expresión tuya sería la pintura, ¿verdad? Bueno, es mi preferida, ¿no? Y con ello intento ganarme la vida de eso. Quería hacer un, un breve comentario, este que comentabas. Eh, realmente. No pienses que no tienes capacidad creativa, ¿Eh? sino todo lo contrario. Lo que ocurre que es cierto que muchas personas no saben que realmente llevan dentro de sí ese gen que está ya programado para crear en cualquier faceta de la vida que no tiene que ser o, o pictórica o musical o, o poética, ¿no? La creatividad es, es un concepto tan amplio. Pero realmente yo siempre pienso que todo el mundo tiene una pequeña beta, probablemente dormida. Aquellos que creen que no la tienen, la tienen ahí soterrada dentro de sí, y es cuestión simplemente de, de bucear sobre ello e intentar sacarlo. Lo que pasa es que sabéis que la vida a veces no nos permite precisamente meternos en esos terrenos porque nos ocupa el tiempo. Claro, tenemos muchas obligaciones. El mundo es muy caótico y nos obliga. A, a permanecer fuera del mundo de lo creativo. Bueno, eh, luego eh, la, los artistas intentan eh, rellenar ese espacio para los demás, para sí mismos, por supuesto, ¿no? pero fundamentalmente para, para el público, para la sociedad. Sin cultura no creo que haya nada. De hecho, cuando valoramos eh, cómo han pasado otras civilizaciones por este planeta, lo que hacemos es observar su cultura, su arquitectura, su sí. escultura, su pintura. Lo que sabemos, de, por ejemplo, de los antiguos egipcios es lo que nos han transmitido en forma de escritura, que es una forma de creatividad, en sus grandes monumentos, sus esculturas, sus obras de arte. La huella que nos dejan. Claro, y esa es, esa es la historia, ¿no? Y algunos parece que no se han dado cuenta de esa cuestión, pero realmente, si alguna huella dejamos los que hoy día estamos aquí en nuestra sociedad, será esa, ese será el legado para dentro de, de miles de años. Yo no sé si de, tendré capacidad creativa, ojalá. Lo que sí que me han dado eh, una capacidad de empatía increíble, en el que soy muy sensible al arte y a la cultura. Como me ha sorprendido también que hemos empezado con ella. La escultura que nos ha traído Paco Mora hoy es una escultura suya. Una barca es una patera, ¿verdad? Sí, es una patera. En, eh, está en pleno pleno oleaje. Eh. parece que se la va a tragar ya ya el mar, sería en los últimos momentos de de una serie de personajes que van en ella, algunos ya se han caído, uh -huh. en fin, otros se van agarrando como pueden. Es, es bastante dramática, ¿no? Pero bueno, es una realidad que día a día que todos los días estamos viviendo, ¿no? Continuamente. Uh -huh. Paco, en tu caso, ¿cómo llegaste a Pakumora, sobre todo escultor, uh -huh. gran escultor? ¿cómo llegaste al mundo del arte? Tu necesidad de expresar a través de la, de la escultura te llegó desde chiquitito. ¿Ha sido a lo largo de pues la vida te ha ido sí. llevando a la escultura? Bueno, comenzó de pequeño. De momento, alguien pues, te enciende la chispa, ¿no? Entonces, recuerdo que en el colegio de los ancianos teníamos una de las asignaturas, era manualidad, trabajos manuales, ¿no? y un profesor pues nos dijo podíamos hacer en casa un trabajo y así de pasada pues, pues comentó que también podíamos hacer una talla y tal y aquello encendió la chispa digo hecho, pues, voy a voy a intentar hacer algo entonces con una navajilla pues y un trocito de, de madera de pino pues empecé a hacer un, un, como una especie de, de indio azteca o algo así y se lo presenté a aquel profesor Eh, él, él vio que, que, que tenía alguna dote y entonces me dijo que, que claro, con qué lo había trabajado, le dije una punta de navaja y, me, y él de su propia herramienta me dejó una gubia para que yo profundizara y pudiera llegar más... ¿Una gubia qué es? Una gubia era un, <laughs> un, un elemento cortante para, uh -huh. para la madera eh, con el cual puedes, puedes incidir más y, y profundizar y poder sacar más. Eh, eh, más, más la escultura ¿no? y de hecho pues así fue Cuando me llevé la gobia y en mi casa comencé a trabajar uh -huh. y se la presenté por cierto que no volvió a mis manos aquella talla, uh -huh. ya se quedó aquí el profesor con ella, pero bueno me sirvió para para demostrarme a mí mismo que, que, ser, que podría ser capaz de, de hacer alguna cosita luego ya con los años pues resulta que, que en Portillano siempre se celebraba aquí un que por cierto este año no sé qué ha pasado sí, de eso certamen, el certamen un certamen un certamen bastante importante de de, de artes uh -huh. ¿eh? todos los años en el cual se podían presentar pintura y, y escultura y, y bueno pues aquello me dio pie en, algún, en un momento determinado pues a presentar eh, una escultura y, y, y creyendo y era mi, mi este, la, lo que yo quería era que por lo menos me, me la seleccionaran y verme allí entre entre medio de aquella buena gente de toda España que presentaban obras ¿no? y mira por dónde en aquella primera primer certamen conseguí un premio sí bueno, <laughs> aquello me, me dio pie todavía más porque pude comprarme más herramientas y comenzar a hacer más trabajos más en serio ¿no? bueno hoy sí, que os tenemos es aquí expresivo. Hoy que os tenemos aquí, hablarme un poco de cómo es eh, la cultura, lo que decías muchas veces, que la rutina y la vida, eh, los trabajos, eh, las jornadas laborales, la familia, no te permiten a veces, pues a lo mejor, crear. Ni hay espacios culturales. ¿Cómo es la provincia de Ciudad Real a nivel artístico? ¿Tenemos tendencias? Eh, ¿Hay grupos de vosotros que sois artistas? ¿Os reunís? Mira, ¿Hay un café de artistas? A mí me, so me sorprendía eh, en mis viajes a, a Madrid, porque al encontrarme con algunos críticos de arte de, de la capital de, de, nuestra, de nuestro país, ¿no? y me comentaban que les parecía increíble la cantidad de artistas y de calidad que había en, en La Mancha. Con esto quiero decir, porque a veces nosotros no somos conscientes de, del potencial que realmente tiene la gente de, de nuestra tierra. estamos más atentos a, a lo que viene desde fuera a otras regiones. y en ese sentido, no, no sabemos, no somos, no tenemos la conciencia de la cantidad de personas que trabajan y que lo hacen bien y que tenemos eh, a la vuelta de, de, de cualquier esquina. ¿no? eso a mí quiero subrayarlo en principio, no. Sí, que hay movimientos históricos. Yo mismo eh, he trabajado eh, con un grupo de, de artistas que vamos a volver después del verano, por cierto, eh, el grupo de, de Arte Mancha Díaz. Un gran grupo, sí. Sí, eh, un grupo por el que ha pasado mucha gente. Ahora nos vamos a reunir de nuevo otros 10 artistas que somos gente de, eh, de toda la, la provincia, desde Pedro Muñoz, Tomelloso, Valdepeñas. eh Manzanares, Puertollano, eh, Ciudad Real, Miguel Turra, no sé si se me se me queda por ahí algún otro no. más. Pero bueno, eh, una representación de del arte, fundamentalmente dentro de la figuración, aunque hay gente que se mueve dentro del expresionismo abstracto. Y eh bueno, y volveremos a ello. Eso te, te lo comento porque bueno, somos un grupo que nacimos en el año 92 aproximadamente. Y luego hemos tenido un parón de algo más de una década y ahora vamos a volver a hacer, vamos a intentar que, que sea una itinerante, queremos que pase también por aquí, por, por Tollano. Bueno, eso es un ejemplo más. Luego ha habido otros grupos, quizá de, con más relieve, menos relieve, porque la cuestión de los grupos eso es muy complicado, hay muy pocos grupos que consigan sobrevivir al tiempo. ¿no? Es cierto eh, que también dentro del mundo del arte hay mucha competencia. Hay mucha envidia también, eso lo podemos decir públicamente. Sí, es un sin mundo pelos muy en, competitivo. Sin pelos en la lengua. Sí. La gente, creo que hay muchas personas que, que perciben o que creen que el fracaso del otro es tu beneficio. Es un error, es un error tremendo. Sí, no, pero hay gente que lo piensa así y de ahí uh -huh. viene la, la envidia. Yo creo y, y digo públicamente que no hay que envidiar a nadie, sino trabajar humildemente dentro de tu estudio. Demostrar eh? lo tuyo. Y demostrar. demostrar, tú tienes el mismo espacio que además. Yo creo que la labor política que se ha hecho por parte de los que han estado gobernando durante estas últimas décadas en nuestro país, eh, fundamentalmente después del franquismo, etcétera, etcétera, donde se han abierto muchísimos museos, hay mucha actividad de concursos, etcétera, etcétera. Lo que tienen que hacer los artistas es trabajar es para... y presentarse uh -huh. al mundo público y que sea el pueblo, el pueblo y la crítica la que decida eh, y de sus opiniones, porque nadie puede, con una actitud beligerante, eh, imponerse dentro del mundo del arte. No. Esto, eh, yo, yo lo digo, nunca lo he dicho públicamente, porque me ha parecido que, que era mejor no hablar de ello, porque nosotros, en el momento en que creamos el Grupo Mancha 10, por ejemplo, uh -huh. pues hubo otros artistas que claro, se reunieron claro. para, crear, para hacernos daño, y algunos, bueno, en cierto modo, estuvieron molestando durante mucho tiempo. Luego aquello... eh o hasta juicios aquello por todo aquello y claro, el grupo Vancey salió airoso de aquella historia. Pero para que te hagas una idea, lo que no puede ser es que se haga un grupo y otros hagan un antigrupo. Uh -huh. Eso es algo para potenciar de la cultura, luchar entre los mismos. Es como eh, ir en un barco donde unos quieren avanzar y los otros reman a la, a la contraria, no. Uh -huh. El mundo del arte hay que favorecerlo. ayudar a los demás, que ese es el mensaje lógico y lícito que hay que dar dentro del mundo del arte, porque la creatividad es algo que yo personalmente pienso que el pueblo, la sociedad lo necesita, porque es la única manera de evolucionar. La cultura es lo que nos define, yo ya lo he dicho anteriormente, ¿no? y lo que deja huella y paso, y hace que los seres humanos crezcamos. Por lo tanto, es un absurdo que se hagan ese tipo de movimientos. ¿no? Por otro lado, también quería comentar... Antes de, de, dar, de daros la palabra, quería comentar que eh, sí que hay mucha gente joven que lo hace muy bien ¿eh? y que está trabajando eh, realmente con mucha categoría. Aquí en Portollano hace poco tiempo hemos podido ver algunas exposiciones donde hay algunos chicos jóvenes del pueblo que están empezando a mostrar sus trabajos aquí en nuestra eh, ciudad y yo entiendo y veo que hay una gran categoría a los cuales, por supuesto, yo les deseo... Que tengan una que gran carrera alientas. dentro del mundo del arte uh -huh. porque es muy complicado. Ya ya salvando uh -huh. la cuestión de los los que salen solos solos, solos mundo mundo es muy very porque porque, claro, se 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 No, es una necesidad. no, muy subjetivo, además. tampoco sí, esa subjetividad, la tampoco todos mucho, la y todos pero factores y tal, no, no, una necesidad. no, se puede no, que no, 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 que no, no, cohibir ese tipo de, de fenómeno y ya hemos visto que algunos, eh, algunas leyes por ahí que se han eh, dejado ver dentro ya a nivel nacional están intentando cohibir en cierto modo el mundo cultural o intentando poner palos en las ruedas. Uh -huh. Hay que hacer todo lo contrario justamente porque creo que es lo apropiado. Claro. Pues yo hombre lo que pediría al público en general que nunca pierda la sensibilidad por, por saber apreciar y conectar con con el arte de la pintura, de la escultura, son artes en este tiempo complicadas de apreciar porque estamos totalmente invadidos por por información y y todo toda la imagen la tenemos al alcance de la mano y pero hay que comprender que esto es totalmente manual y además que el que el artista lucha además contra contra tanta información para sacar una idea que, que plasme, que choque, que, que sea llamativa a, a las personas. ¿no? Nunca perdamos eso. A mí lo que me parece increíble, por ejemplo, muchas veces en los artistas es eh, cada pensamiento, cada individuo, cada cabeza nuestra es totalmente distinta. El llegar, el, el poder plasmar lo que dices, luchando contra todas las imágenes que ya tenemos... Y toda esa información, el lograrlo sacar, a mí me parece increíble. Bueno, eh, en este caso, ellos eh, como artistas, eh, como el arte es tan variado y tan amplio, nosotros también queremos desde aquí proponerles actividades culturales para este próximo fin de semana. Vamos a ver el vídeo. Estoy aquí yo ensayando, vámonos de rumba, porque es el ritmo de este verano y es la canción que va a petarlo todo. Y está aquí su autor, que es amigo, muy conocido de Puerto Llano. ¡Ole! De España, del mundo. del mundo. Jesús de Manuel, vámonos de vámonos, rumba. Nena. Nena. Aquí estamos en mi casa. Ya lo sabéis que esto siempre fue, es y será mi casa y más televisión. Y aquí estamos promocionando el Vámonos de Rumba de Jesús de Manuel. Que en tan solo dos días lleva casi 12.000 visitas en el YouTube. ¿Cómo ya? Que hemos estado eh, posicionados ya en el ranking de iTunes de descargas digitales pagadas y legales, el número 25, y seguimos subiendo. Así que aprovecho ya. Permítemelo. Adelante pues. A que os descarguéis la canción muy fácil. O por si tienes Android por Google Play, busca Jesús de Manuel, vámonos de rumba. O si tienes iPhone, a través de iTunes, Jesús de Manuel Vámonos de Rumba. El nombre es el mismo. Má, <laughs> más baratito que un café, eh. Más barato que un café, 099. Se ha quedado la frase, eh. Se ha quedado dos frases de la rueda de prensa que dimos el otro la, día. La del café. Más barato del café y que somos el premio Ortega del siglo XXI. <laughs> bueno, seguimos aquí. Bailando, ensayando, vámonos de rumba. Eh, Nani, espero que te aprendas el baile y la canción. Decía yo que va a ser la canción del verano, seguro, seguro, sí, seguro. Sí, sí. Por lo menos aquí en Puerto Llano ya lo es la canción del verano de este junio. Y en España vamos a intentar que lo sea, porque yo creo que tiene todos los ingredientes que, que requiere, tiene ritmo, tiene movimiento. El videoclip tiene muchas, muchos pechos y muchos glúteos. <laughs> Y, y es importante, la gente no me quiere ver la cara. A mí, quiere ver movimiento, tío. Sí, sí. Bueno, a mí también algunas, pero sobre todo movimiento. Es un vídeo muy natural. Muy natural, de hecho, es todo Made In mmm, La Mancha, porque está grabado aquí con todos los modelos. Que quede claro, de, de Puerto, Puerto Llano. Llano y parte del de Extraradio. Y, joder, ahí está el. Hay mucho color, ¿eh? La próxima vez que tú grabes un vídeo así me tienes que llamar. Es que Por lo menos para estar de público, ¿sabe? allí viendo. ¿Sabes lo que pasa? Y viviendo la experiencia. Es Hombre, que, claro. Claro, uh, permíteme que te diga. Golosón. Que, ¿Qué voy a hacer? Me dice: Es que el que te puso gorrión bien entendía de pájaro. No, es que lo bonito, que es el vídeo, que es el resultado final, está ahí, está palpable y se ve. Pero si tú ves la fiesta que nos pegamos después, es que allí empezaron a salir botellas de bebidas espirituales, como, se, sí, sí. como es la traducción al inglés. Y nos, pff, casi nos quedamos yo no lo solos. quiero ni pensar no lo quiero ni pensar porque no sé si va a escandalizar a la gente en casa pero lo que sí va a escandalizar <laughs> es la canción bueno el giro musical de Jesús de Manuel ha sido total, total 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 yo creo que además un poco impuesto por las nuevas modas por el nuevo público y porque necesitamos hacer cosas virales que funcionen rápidamente en redes sociales la promoción tal cual como lo hacíamos antes ha quedado muy obsoleta Creo que tenemos que ser más directos y, bajo mi punto de vista, creo que este es el camino a seguir. De hecho, como muy bien comenté el otro día en la rueda de prensa, la forma de trabajar un disco ya no es sacar un disco de 10 canciones, no, 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 no. es sacar single todo. a single y cuando tienes 5 o 6 singles ya en el mercado, coges y le pegas el apoyo con el disco físico y así lo vamos a hacer. Sí, señor. Bueno, viene ahora mismo del ensayo porque estáis saliendo a punto. Fijaros qué pinta, eh, que ni me han maquillado ni nada. pero... Fijaros qué pinta, que ni me han maquillado nada. Pero que estáis preparando, no sé si va a haber gira, promoción, actuaciones, televisión. Bueno, y más sí. televisión, ya sabes que es tu casa, pero Jesús de Manuel va a salir a la comarca, a la provincia, claro, a la región. Lógicamente, el proyecto ha nacido de aquí, pero con vistas a expandirse. Eh, sí, pegaremos cuatro o cinco pantallazos de promoción en las televisiones nacionales, en los, en los programas en los que se dedican precisamente a la música. Y bueno, la gira. Yo creo que, ¿sabéis lo que pasa? Que como ha sido año de elecciones, están todavía configurándose los ayuntamientos y las alcaldías, pero creo que conforme el movimiento que, que lleva el disco nos hace indicar que vamos a tener una buena gira vámonos de rumba tour 2015 y bueno pues aprovecho ya también a decirle venga, a todos ahí, los concejales hasta, de la venga. comarca y de fuera que Jesús de Manuel tiene un concierto espectacular, lleno de color, de vistosidad, de espectáculo de luces, de sonido, etcétera, etcétera, etcétera y que lo contraté y además estamos un baratito, poco más caro, más caro que un café, pero pero baratito, así que Pero irme. menos caro que una boda y que una comunión. Que quede claro, que quede claro. Bueno, a ver cómo suena ese vámonos de rumba, como diría Joder, bueno. me la no, a aquí que la vas a cantar conmigo. Mira, yo voy a hacer el, el, el estribillo y tú, vámonos de rumba nena. ¿Vale? Venga. Dice: Baila conmigo mi nena, tú y tus amigas tan bellas, rayos de sol en la arena. Vámonos de Rumba Nena. <laughs> bueno, no os no hagáis mucho caso. Comprar el disco, bajároslo. Que, que esto ha sido un detallito. Encantado, que os quiero mucho. Comarca de Puerto Llano y alrededores. Un beso, Jesús de Manuel. Lo he hecho bien. Eh, muy, oye, ¿qué, qué, qué, ¿cuál va a ser tu próximo sitio? Yo también, más baratito como un café, <laughs> sí baratito. ¿eh? <laughs> un saludo, hasta pronto. Suerte. Gracias, gracias. tío. López. enamorando a las nenas seguro la conexión <laughs> perfecta desde que te vi solo pienso solo en que baile pa mí